sala, por favor, póngame la luz en la sala. Y deja la puesta ahora, no la vuelvan a apagar hasta que se acabe esto. Bueno, ustedes oyeron el mensaje. Y aquí hay personas que no sabían cuál es el plan de Dios para salvar el ser humano, pero ahora lo saben. Entonces mi pregunta es, ¿qué impide que en esta noche tú digas, yo quiero el regalo de Dios? Si Cristo pudo salvar a Barrabás, y si pudo salvar a Mateo, y si pudo salvar a María Magdalena, ¿por qué no a mí también? Y lo único que yo voy a pedirte es que si tú quieres el perdón de tus pecados y el regalo de Dios, que es vida eterna, después de todo la opción no es muy buena, porque si hay un cielo, usted puede estar seguro que sí hay un infierno también. Así que en toda la sala, recuerden que a pesar de que ustedes ven a Richie Ray y Bobby Cruz como salseros, hace 33 años que somos ministros de Dios. Y si usted hoy quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, no importa de qué religión usted sea. Yo no quiero que tú te salgas de una religión y te metas a otra, porque vas a encontrar lo mismo o peor. Yo quiero que tú te encuentres con Jesucristo. Y si estás aquí hoy y quieres recibir a Jesucristo, yo nada más te invito que donde estés te pongas de pie. Si tú quieres hoy recibir a Jesucristo como tu salvador personal, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y no te dé pena ponerte de pie, porque Jesús no se avergonzó de cargar una cruz públicamente por todos nosotros. Aunque yo no pueda verlo, aparentemente estamos teniendo un problema con las luces. Aunque yo no pueda verlo, donde quiera que tú estés, si en esta noche tú has creído el mensaje que te hemos traído, ponte de pie. Y lo que vas a hacer es que vas a repetir una oración conmigo. Vas a decir conmigo: Padre nuestro, en voz alta. Padre nuestro, que estás en el cielo, aquí y en todo lugar. En esta noche, yo he creído que Jesucristo, tu único Hijo, fue enviado para mi salvación, para perdonarme y para llevarme a una relación íntima contigo. Por lo cual, públicamente, delante de estos testigos, yo acepto y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Jesús, gracias por haber muerto por mí. Y diga fuerte: me declaro salvo en el nombre de Jesús. No tienen que repetir, Richie va a orar por ustedes. Padre, te doy gracias por estas personas que han dado este paso de fe en esta noche. Bendícelos de una manera especial. Muestra, Señor, el camino que caminarán de aquí en adelante. No un camino de religión, sino un camino de una relación personal contigo. Ponle las personas y pon todo lo que necesiten para que puedan seguir en sus vidas espirituales. Bendícelos, perdona sus pecados, escribe sus nombres en el libro de la vida. Damos gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén.